en donde vamos a disfrutar nuevamente en este momento de la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que aquí estamos listos para iniciar. Tuvimos una noche muy lluviosa, estuvo lloviendo bastante y está muy húmeda esta mañana. Pero gracias damos a nuestro Dios. Bueno, veo que ya estamos aquí con nuestros amados hermanos, los saludo con todo cariño, con todo aprecio, gracias a nuestro Dios, porque todos ustedes son gente linda, hermosa, maravillosa. Me gozo de estar con ustedes, en verdad. Me siento contento de saber que están aquí conmigo y me siento satisfecho que estamos con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, después de tantos saludos y abrazos y apapachos, vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios. Pero antes, como acostumbramos, estamos en esta mañana en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo para ustedes en esta serie de estudios bíblicos y nuestro tema de hoy, como acostumbramos a decirlo siempre, es el nombre del Señor en la eternidad. Yo les dije que es un tema muy grande, y hasta que Dios no nos indique otra cosa, estaremos caminando con esto hasta que Dios nos diga lo contrario. Así que, amados hermanos, estamos desde la Ciudad de México transmitiendo para todos ustedes y vamos a iniciar con una oración, invitando a nuestro Señor en esta hermosa hora, pidiéndole que Él esté con nosotros. Así que, amados míos, iniciamos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias de Dios en unión juntamente con mis hermanos, que de una manera u otra, Padre Dios, tendrán la oportunidad de estar siguiéndonos en esta página, llevándoles a sus corazones, Padre Dios, la hermosa palabra que tú quieres que ellos reciban. Y yo te ruego, Padre Dios, que tú traigas bendición abundante en sus mentes, en sus corazones, y que tú pongas sobre mí, Señor, la investidura de tu poder, del Espíritu Santo, a fin de que no pasemos desapercibida ninguna semilla de enseñanza, ningún concepto, mi Dios, que deba servir y que va a servir para nuestra vida. Mi Dios, ayúdanos a asimilar tu verdad. Ayúdanos a persuadirnos de aquellos cambios que en nuestra vida deben ejecutarse conforme a la voluntad de tu palabra hablada, tu palabra dicha. Mi Dios, ahora por favor, ayúdanos a tener un cambio en nuestra vida, un cambio radical, Señor, que sirva para honrarte, para adorarte, para alabarte. No importa que esos cambios, mi Dios, nos permitan perder aquellas cosas, aquellas formas, imágenes y semejanzas idolátricas. No importa, Señor, que tengamos que dejar todo eso a cambio de tener un cambio en nuestra vida, Señor. Porque por encima de todo debe de estar el agradarte a ti, el tomar de ti, Señor, de tu verdad, de tu palabra humilde y ministrada en nuestro corazón, Padre. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, que están ahí listos, Señor, para recibir tu bendita y hermosa palabra. Gracias, Jesús, gracias. En este nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, pues, amados míos, le damos gracias a nuestro Dios y esperemos que tengamos todavía una mayor audiencia, por lo menos en la forma diferida. Muchas gentes que a lo mejor este horario les sea un poquito oneroso, pero vamos a tratar, hermanos, de que probablemente nada más sea parte de este mes de marzo, porque como ustedes saben, en este mes de marzo, no me acuerdo si al final o al principio del mes de abril, en México cambiamos también el horario, el llamado horario de verano. Así que estamos moviéndonos conforme a la voluntad de nuestro Dios, no conforme a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios desea y quiere de nuestras vidas. Bueno, mis amados míos,
Pues vamos a hacer una pequeñísima remembranza de lo que hemos estado estudiando. La palabra de Dios nos ha enseñado y hemos sido guiados a un conocimiento donde el Señor nos está llevando a que tengamos un cambio en nuestra vida, y ese cambio debe de ser y consiste en que no importa cuáles sean las cosas que vamos a perder en nuestra vida, no importa qué cosas vamos a tener que perder, pero amados míos, tenemos que aceptar los cambios que Dios nos pide. Si es que de verdad, amados míos, queremos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Así que ahora déjenme decirles, todo ese cambio que Dios quiere es perder nuestras formas idolátricas, nuestras imágenes idolátricas, que tanto daño nos hacen en nuestra vida y que por consecuencia no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar como debemos de caminar delante de nuestro Dios. Así que yo les dije a ustedes, amados míos, que necesitamos crecer, proyectarnos, como dice la palabra de Dios, hacia el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo les he dicho, amados míos, que para proyectarnos, para lanzarnos hacia lo más alto en Cristo Jesús, solamente podemos hacerlo cuando perdamos nuestras formas. Cuando pierdamos nuestras formas, nuestras imágenes idolátricas que están muy arraigadas dentro de nosotros. De otra manera, amados míos, no podemos avanzar, no podemos avanzar. Siempre estaremos ahí y moriremos en el desierto, por así decirlo, y moriremos abrazando nuestras formas, imágenes, semejanzas idolátricas. Y les digo a ustedes que necesitamos perder todo eso, y la única manera es cuando nosotros nos hacemos pequeños, cuando nos hacemos talco, cuando nos hacemos polvo, etc. Se me viene a la mente un ejemplo un poquito muy descabellado. Cuando una persona está obesa, cuando una persona está sumamente obesa, y cuando empieza, por alguna causa o motivo, empieza a perder peso, y esa obesidad empieza a desaparecer, todo su vestido que usaba, ¿verdad?, ya no le sirve. Ya no le sirve. Todo ese vestido que antes lucía, ya no lo utiliza, ya no le sirve. Y es exactamente lo mismo, amados míos, cuando nos hacemos pequeños. Digamos, pensemos que de alguna manera esos vestidos son nuestras formas idolátricas, son nuestras imágenes y formas idolátricas. Pero cuando empezamos a hacernos pequeños, cuando empezamos a perder ese peso, el vestido, que son nuestras formas idolátricas, ya no pueden adherirse a nuestro cuerpo. Simplemente van a caer. Y uno puede decir, pero es que esta falda, este pantalón, esa camisa, este vestido, es el que más me gustaba, aun cuando estaba obeso u obesa. Pero cuando has perdido tu forma, cuando te has estado haciendo pequeño, esos vestidos ya no te caben, ya no te quedan. Tienes que cambiar otros vestidos. Y esos otros vestidos van a ser los vestidos que Dios quiere poner en ti. Esos vestidos que Él quiere que ahora tú pones, porque así como te vas haciendo pequeño, vas necesitando de otro tipo de vestimentas. Las que estás perdiendo, las que estás dejando, son tus formas idolátricas. Y es lo que Dios quiere, que tú dejes todo eso. No importa, hermano, qué sea, lo que más tú puedes amar, lo que más tú puedes querer, de aquello de lo cual estás apasionado, si son formas idolátricas en tu corazón y tu vida, vamos a tener que dejarlas. Tenemos que hacer una elección, si nuestras formas idolátricas o Dios. Tenemos que pensarlo, tenemos que pensarlo. Así que, amados hermanos, Dios nos está llevando para que perdamos nuestras formas. Y he estado diciendo que Dios quiere hacernos talco, Dios quiere hacernos polvo, Dios quiere hacer de nosotros una fragancia, Dios quiere hacer de nosotros solamente eso, un perfume, un aroma. Y por eso hemos oído continuamente a nuestra madre espiritual, a nuestra hermana Gis, que Dios la bendiga mucho, es mi deseo. Ella acostumbra
a enseñarnos a decir de corazón estas palabras: no soy nada, no tengo nada, no conozco nada, no sé a dónde ir sin Él, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, no sé cómo sentarme, no sé cómo levantarme, no tengo nada. Y cuando decimos estas palabras de corazón, amado mío, créanme que en verdad hay un cambio radical en nuestra vida. El polvo tiene unidad perfecta. El polvo tiene unidad perfecta. Y déjenme decirles este principio. El polvo solamente puede mirarse cuando se toma o bien una pizca o se toma un puñado de él. Pero este polvo, hermano, no es un solo grupo. Puede ser un grupo conglomerado, pero al fin y al cabo todos son una pequeña partícula. Y todos tienen que vivir en unidad y en armonía o en hermandad divina, en una hermandad humana, en una hermandad confraternal, para que de esta manera pueda verse si esa partícula de polvo o de talco se separa. Ya no se ve, no tiene forma, no tiene imagen, tiene forma cuando está unido, cuando esa hermandad está unida. Y esa es la única manera en la que Dios quiere que Leviatán nos vea, nos mire, cuando estamos unidos, cuando somos una unidad perfecta, y el polvo tiene unidad perfecta. No tiene forma alguna, el talco, el polvo no tiene forma alguna. Simple y sencillamente, amados míos, simple y sencillamente puede mirarse cuando está en unidad. Amados, déjenme decirles esto: si son polvo, son solo eso, polvo. Algunos de ustedes son polvo arriba, en los lugares marón, en los lugares altos. Otros somos polvo abajo. Otros somos polvo a un lado o en el otro extremo. Así que, ¿qué formamos? Siendo nosotros pequeños grupos conglomerados, eso es lo que somos. Así que nadie debe jactarse ni entristecerse por la posición que Dios le ha dado. Por ejemplo, estamos diciendo, vamos a hablar de un pequeño montón de polvo. Aquí tenemos polvo, esto es polvo. Y luego tenemos otro pequeño montón de polvo. Aquí nuevamente pongo y escribo polvo. Otros estarán en este lado, a lo mejor serán un puñado pequeño, pero también son polvo. Y luego tenemos otro pequeño montículo, muy, muy diminuto aquí, también de polvo. Así que esto que estoy tratando de mostrarles a ustedes es polvo. Son pequeños puñados de polvo. ¿Cómo nos podemos mirar? ¿Cómo nos podemos ver? Cuando estamos unidos. Cuando estamos unidos. Cuando no despreciamos al hermano, a la hermana, donde no hay nadie que sobresalga. A veces uno dice, es que yo soy la parte importante de todo lo que pasa en la iglesia. Cuidado, mi hermano, cuidado, cuidado. Aquí no tenemos marcas ni sillas ungidas, especialmente para alguien que está ungido. Aquí todos somos polvo, y si no quieres ser polvo, no vas a salir entre nosotros. Así que vamos, tú puedes ser un polvo que está aquí abajo. Hay otros que son polvo que están aquí arriba, pero al fin y al cabo son polvo. Hay otros que son polvo en el lado izquierdo o en el lado derecho. ¿Y qué es lo que ahora tenemos? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahora tenemos precisamente la imagen única que debe ser vista. La única imagen que debe ser vista, que debe ser contemplada. Y esa es la imagen del Señor Jesucristo. Él es el único que sí debe sobresalir por encima de nosotros. Así que, amados santos, ¿me entienden? Es tremendo. Es bastante comprensible lo que ustedes están oyendo. Así que de esta manera, hermanos, es como ustedes trabajan todos estos principios. Allí estaba gente que
ya tenían la palabra en sus corazones. Luego bajó el Padre y el Hijo junto con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo acerca del aposento alto cuando el Señor llegó a todos estos 120? ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. ¿Están recibiendo bien la señal, la transmisión, mis hermanos? Veo que hay algunos pequeños problemas entre ustedes. ¿Hay algo que tenga yo que hacer? Todo lo tengo, según yo, en orden. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Díganme. Yo estoy aquí recibiendo la transmisión, pero a ver, Samuel, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa allá con ustedes en la transmisión? Ok. Bueno, es que me sacan de onda cuando dicen que restaure la imagen, que restaure no sé qué cosa. Bueno, ok, vamos a continuar. Entonces, quiero que vean la imagen, quiero que vean el cuadro. Aquí hay polvo, son pequeños puños de polvo. Son pequeños puños de polvo. Polvo que Dios tiene en el oriente, polvo que Dios tiene en el occidente, polvo que Dios tiene en el norte, polvo que Dios tiene en el sur. Y cuando Dios necesita tomar guerreros de alguna parte de aquí, no va a tomar, como hemos estado hablando, del aspecto que tuvo Isaí cuando sacó a sus imágenes y formas idolátricas a través de sus hijos. Pero está respondiendo el polvo a David. Está respondiendo el polvo a David. Y vean ustedes cómo el Señor rechazó a esos hombres corpulentos y grandes, musculosos, y simplemente dijo, no los necesito. Eso no es lo que necesito. Necesito ver el polvo. Isaí dijo, pero ¿qué puede ser un pequeño chamaco tonto, un chiquillo, un niño que anda allá afuera cuidando los borregos? Pero eso es lo que Dios quería. Y Dios le dice a Samuel, dile a este hombre tonto que traiga a ese muchacho, porque él es el que tiene la señal en el muslo. Bendito su santo nombre. Así que entonces él fue y lo trajo cuando Samuel lo escuchó venir. Yo les decía a ustedes el domingo, él empezó a percibir los sonidos de la alabanza del Padre que nos pies de este joven, porque él estaba parado sobre el cuadrangular del nombre. Tenía en su muslo la espada de la sangre, la espada del fuego santo y favor. Así que cuando Dios va a tomar pequeñas partículas de ese polvo, no importa de qué parte de la estatura, Él va a tomar una pizca de polvo, va a soplar, y esas partículas van a salir como verdaderos guerreros por todos lados, van a salir como verdaderos guerreros, moviendo a todo espíritu malvado y maligno que está haciendo daño aquí en la tierra. Si tan solo todos los cristianos, todos los grandes líderes de movimientos denominacionales, dejaran esa estupidez de apostolado, profetas y cosas tan sucias como esta, y se pusieran a decir, Señor, hazme un talco, hazme un polvo, hermanos, ellos convertirían a sus grandes conglomeradas iglesias multitudinarias, las convertirían en montículos de polvo. Satanás no tendría apetito por bajar a la tierra, ni tampoco sus demonios. Se mantuvieran allá afuera, allá, como andan estos satélites, nada más vigilando a cada persona. Así estarían esos diablos, pero no estarían aquí entre nosotros. Que Dios nos ayude verdaderamente, mis hermanos. Que Dios nos ayude verdaderamente, bendito su santo nombre. Bueno, no sé qué pasa, mi hermanita. Bueno, déjame intentar hacer aquí solamente una, cuando luego me dicen que haga algo, a ver si recupera la señal. Bendito su santo nombre. A ver, vamos a ver si con eso te puedo ayudar un poquito. Bendito el nombre de nuestro Dios. Bueno, espero que estemos entendiendo lo que estoy diciéndoles.
¿Ven cuán importante es perder nuestras formas, imágenes idolátricas y todo este tipo de cuestiones? Así que, amados, es tan enormemente bueno lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? No somos nada, nosotros no somos nada. Somos algo cuando Dios nos pone en su mente, en su corazón. Así que a Dios sea toda la gloria, bendito su nombre. A ver, díganme si ya todos tienen señal, mis amados hermanos. Bueno, dice la hermana Margarita, mi sed no funciona. Gracias, muy amable. Dice Mario, todo está bien. La hermana Normita dice, con eso me conformo, aunque no tenga señal, solo escucho. Bueno, a ver si ya están, díganme si ya están recibiendo una buena señal. Así que entonces, en la mañana siempre me dejo así. Necesito calentar motores de mi garganta para que pueda yo hablar bien. Pero ustedes no se preocupen, ustedes escúchenme con atención. Bueno, todo funciona bien, entonces algo está pasando por allá con nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Normita. Ok, dices que con te conformas con estar oyendo. Es bueno, a Dios a toda la gloria. Dios sabe todas las cosas y a Dios te bendiga. Vamos a ver, como pueden darse cuenta, no importa dónde Dios nos tenga, no importa dónde Dios nos tenga, si no alcanzan a ver bien la imagen, solamente estoy dibujando en la estatura pequeños grupos, pequeños puñitos de polvo para que ustedes puedan verlo. Esos pequeños polvitos solamente son ustedes y yo y las grandes multitudes de cristianos que deberían estar conglomerados buscando la palabra de Dios, buscando al Señor en este lado. Así que como pueden darse cuenta, es relevante que ustedes puedan mirarse en la palma de Dios. En la palma de Dios no cabe la gente arrogante, no cabe la gente grande. En la palma de Dios no cabe, amados hermanos, no cabe la gente grande que se siente grande, engrandecidos en la iglesia. Hermano, por mucho que tú vengas y quieras presumirte que eres el que más brinca, el que más salta, el que más habla en lenguas, hermano, lo que Dios quiere es que te hagas pequeño, que pases inapercibido, que no estés tratando de sentirte con esos delirios de grandeza. Eso no cabe en la mano de Dios. En otras palabras, hermano, esos montículos, vean aquí mi mano. Esta es la mano de Dios, tiene aquí un pequeño grupo de polvo, de talco, en el lado oriente. Aquí está la mano de Dios también en el occidente, con un pequeño residuo, un pequeño montiquita de polvo. Lo mismo en el sur, aquí está la mano de Dios, hay polvo en su mano. Lo mismo en el norte, hay polvo en su mano. Es gente que está caminando con el Señor. Es gente que está buscando el rostro del Señor. No cabe aquí alguien grande, solamente cosas pequeñas. El puño de Dios es pequeño, porque Él es un cordero pequeño, recuérdenlo, nunca se les olvide. Él es un pequeño cordero, su manita es pequeña, y ahí solamente cabe polvo, talco, humo, ceniza, fragancia. No puede caber algo grande, porque entonces va a aplastar la mano del cordero pequeño. Entonces, amados míos, como ustedes pueden darse cuenta, Dios nos está llamando a hacer eso, a ser pequeños. Así que ahí estaba toda esta gente, tenía la palabra de Dios en sus corazones, estaba toda esta gente en el aposento alto, allí estaba esta multitud de gente oyendo, escuchando la palabra de Dios, queriendo recibir la palabra de Dios. Pero vean, ellos tenían la palabra, ellos tenían la palabra, y ahí estaban. Entonces cuando bajó el Espíritu Santo, no solamente bajó el Espíritu Santo en el aposento alto, no solamente vino el Espíritu Santo, tuvo que estar el Padre, y tuvo que estar el Hijo, ahí estaban los tres,
haciendo una redención completa después de que ellos habían aceptado la sangre redentiva del Señor en la cruz del Calvario. Ahora estaba ahí el Señor, llevando la palabra, llevando el mensaje. Allí estaba el cuadrangular del nombre, y ahí venían ellos dos, cabalgando. ¿Quiénes dos? El Hijo y el Espíritu Santo. Venían en una unidad, en una concordia, bendito su santo nombre. Así que el Padre y el Hijo vinieron en su omnipresencia. Y cuando Jesús fue hecho, como dice en Hechos 2.36, cuando dice la palabra de Dios, que Dios ahora hizo al Hijo, oíganme, por eso yo siempre les he dicho, Jesús no es el Padre. Nunca confundan las cosas. Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo. Y en Hechos 2.36 dice claramente, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Porque no lo era. Ahora ella es omnipresente, bendito su santo nombre. Y cuando Jesús entonces fue hecho Señor, y la palabra Señor, lo, es Jehová. Ahora Jehová hizo a Jesús, Jehová Jesucristo, amén. Jehová Jesús Cristo. Y entonces fue hecho Dios, el hombre se volvió Dios, ¿entienden eso? Jesús, el hombre, se volvió Dios, subió a la deidad, a la misma cabeza, a la misma altura, a la divinidad, a la autoridad y gobierno y soberanía de Jehová Dios el Padre. ¿No dice que ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre? Y al estar sentado a la diestra de Dios el Padre, Dios no puede aceptar a nadie a un lado de Él que no tenga la estatura, la naturaleza, y que no haya sido hecho Señor y Cristo. Amén. Glorificado su nombre. Bendito, aleluya. Bendito su nombre, aleluya. A veces no me gusta estar perdiendo mi tiempo haciendo ejemplos verbales de cosas y situaciones que para mí son absurdas y son tontas. Pero lo voy a decir por aquellos que lo necesiten de alguna manera. Fíjense bien lo que dije. Estoy diciendo que Jehová Dios, bendito su nombre, Jehová Dios el Padre, el nombre tetragramatón no engendrado, que es Jehová Dios, Yahweh Elohim. Él está en un trono, Él tiene su trono, bendito el nombre del Señor. Él tiene su trono. De modo que entonces no entra nadie en su trono que no tenga una totalidad perfecta, 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 siete veces perfecta, y que su nombre de Él no engendrado esté el nombre no, el nombre engendrado, y que el nombre engendrado esté en esa persona, que un día fue un hombre. Estoy hablando de Jesucristo. Déjenme ver si lo estoy dejando claro. Si no lo estoy dejando claro, mis hermanos, manden un chat y lo vuelvo a repetir con todo gusto. Así que Jehová Dios es el nombre no engendrado. Pero él engendró un nombre y se lo dio a su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús tenía que recibir la confirmación de la adherencia, de la unidad, de la unión de ese nombre en su naturaleza como hombre, como ser humano, vamos a decirlo así. Jesucristo solamente era en forma, en imagen externa, era un ser humano. Y se lo puedo comprobar en el libro de Filipenses. Entonces Jesús tuvo que luchar, tuvo que trabajar para poder ser uno, ser fusionado con ese nombre engendrado y no engendrado. Es decir, Él se esmeró. Y aquí hay una buena lección para ustedes, santos. Pongan toda su atención. Jesús se esmeró en que su nombre engendrado sea llevado hasta las partes más altas, más bajas, hasta las partes laterales de la estatura, se esmeró en llevar ese nombre engendrado hasta alcanzar la fusión
de unirlo, adherirlo, fusionarlo, hacerlo uno con el nombre no engendrado. Y fue como solamente de esa manera él pudo sentarse a la diestra de Dios el Padre. Así que si ustedes se esfuerzan de la misma manera, si ustedes también renuncian a todo aquello que a Dios no le agrada, si ustedes crucifican todas aquellas situaciones que a Dios no le agradan, amados míos, si ustedes van renunciando a todas esas imágenes y formas idolátricas y cada día se van haciendo más pequeños, entonces, hermanos, el nombre glorioso del Señor que les ha sido dado es como entonces podrá fusionarse con el nombre no engendrado. Y entonces queremos llamarnos Cristo al final del camino. Tú y yo, cuando la esposa, cuando los sacerdotes de Melquisedec sean llevados a ese nivel más alto, ellos serán llamados por todas las naciones Cristos. Serán llamados Cristo. Tú serás llamado Cristo. Yo seré llamado Cristo. Si llego hasta esos niveles del 120%. Así que de otra manera quiero decirles esto. Cuando dice la palabra de Dios que Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre, ¿qué idea tienen ustedes que Dios dijo, acerquen ese otro trono y pónganlo aquí a un lado mío? ¿Piensan en eso? ¿Cómo lo han pensado? Que han pensado que entonces el Padre está sobre su trono y que luego, cuando el Hijo fue hecho Cristo, como dice, ya lo dije, en Hechos 2:36, cuando el Hijo fue llamado Cristo, o sea, Dios, entonces, ¿qué hizo Dios el Padre? A ver, Gabriel, arrima ese trono para acá, para que se siente mi Hijo a mi diestra. Arrima ese trono. ¿Así se imaginan ustedes? No. Dios hizo una extensión de su trono para que ahí entre el Hijo y esté a su diestra. Ahora voy a tener que contarles toda la historia antes de ir a lo que quería yo decirles, que no me gusta estar perdiendo mi tiempo en hablar cuestiones que son tontas y absurdas. Lo que estoy hablando no es tonto ni absurdo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que hizo el Señor Dios, Elohim, fue expandir su trono, porque debe de haber un solo trono. Debe haber un solo trono. No van a haber dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 24. Tiene que ser uno solo. El Señor solamente expandió su trono donde encajara las letras del nombre engendrado con las letras del nombre no engendrado. Ahora escuchen esto que voy a decirles. Cuando la esposa esté con el amado y con el Padre de toda gloria, ¿qué va a pasar? Déjenme contarles rápido el sueño. La esposa ha adquirido el nombre tetragrámaton del Padre en ella. Ahora la esposa tiene el nombre no engendrado porque está casada con el nombre no engendrado. Perdón, le vuelvo a repetir. La esposa está casada, está adherida al nombre engendrado. Está casada al nombre engendrado. Ahora ella tiene el nombre engendrado del Hijo, de su esposo amado, el Señor Jesucristo. Y así como les di el ejemplo de que el Hijo se esmeró a fin de llevar su nombre engendrado para fusionarlo con el nombre no engendrado, aquí en esta vida tú y yo, dejando nuestras formas idolátricas y todas aquellas imágenes internas de nuestro corazón, vamos dando más lugar a que se realce el nombre engendrado del Hijo en nosotros. Y al tener nosotros el nombre engendrado del Hijo,
Entonces lo vamos a llevar, así como Jesús lo hizo, al Padre para fusionarlo. Entonces, ahora si lo estoy dejando claro, podrán responderme, ¿dónde será el lugar de la esposa para sentarse? El Hijo le dirá al Padre, Padre, que traigan un asiento, un trono para mi esposa. Piénsenlo. ¿Cuál es la extensión del mismo trono del Padre? ¿No? Ok. Ahora, a ver si antes de que te responda, mi hermanita Norma, antes de que te responda tu pregunta, donde dices, ¿cómo que seremos llamados Cristo? Antes de que te responda, creo que ya lo dije. Si todavía no te quedó claro, por favor dímelo para volverlo a explicar. Entonces, ¿dónde se va a sentar la esposa? El Padre hará otra extensión en su trono para que la esposa esté también con su esposo y el esposo Jesús esté con su Padre eterno en un solo trono. Bueno, a ver, no me has respondido, Norma, a ver, ya dice, no escuché, me falla la señal. A ver, voy a repetirlo, no solamente a lo mejor por ti, sino también por quienes todavía no lo lleguen a entender. Tengo que presentarte al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Hijo de Hombre. Jesús, Hijo de Hombre. Jesucristo, Hijo de Hombre. Entonces, Él vino con el nombre, no es con el nombre engendrado del Padre. Jesús vino con el nombre engendrado del Padre. Entonces, Él le dijo a la gente, yo vengo en el nombre de mi Padre. En otras palabras, vengo en el nombre engendrado de mi Padre. Ahora, yo creo que a pesar de que de alguna manera lo han visto, pero ahorita lo están viendo bajo otro ángulo, y es donde yo los considero, porque es un movernos de un lado a otro. A ver, ok. Entonces, es movernos de un lado a otro. Pero ahora, vamos a ver aquí. Necesito mostrarles esta pequeña balanza que hable sobre el nombre. Vamos a ver. El nombre. Vamos a ver. No engendrado. Este es el lado del Padre. Este es el lado del Padre. Aquí vamos a ver el otro lado, que es el lado del Hijo. Entonces, este es el nombre no engendrado. Su nombre no engendrado, incluso, es más claro, es más específico, en el inglés. En el idioma inglés, el nombre Señor se escribe con mayúscula, y en el inglés británico se entiende como Lord. Este es en el inglés británico, su nombre es Lord. Ustedes saben que el inglés británico es el inglés más fino, no como el inglés americano. El inglés americano es del populacho, del vulgo. Pero el inglés británico se entiende que es el inglés más refinado, mejor hablado, etc. Este es el nombre Lord, como lo podemos ver aquí. Aquí es el nombre. Su nombre Señor, y voy a escribirlo con mayúsculas, aunque si ustedes se dan cuenta, toda mi escrituración siempre es con mayúsculas. Lo pongo más grande, lo escribo más grande. Entonces, el nombre del Señor, Lord, como ustedes ya lo saben, contiene esas cuatro letras del nombre. Esas cuatro letras del nombre. Así que únicamente lo que ustedes tienen que hacer, amados míos, es
la, hacer la escrituración adecuada, la escrituración correcta. Este es el nombre del Señor. Este es las cuatro letras no engendradas. Son las cuatro letras no engendradas. Luego, en el lado del Hijo, vamos a cambiar de color para que ustedes puedan apreciarlo posiblemente un poco más mejor. En el lado del Hijo, Dios el Padre engendró cuatro letras de Él. Cuatro letras. Ahora, este es el nombre engendrado. Esta es la parte del nombre engendrado. Estoy respondiendo a tu pregunta, hermanita Norma, estoy respondiendo a tu pregunta. O a tu inquietud, porque sí, brinca esa inquietud y dice, yo, llamado Cristo, ¿me voy a llamar Cristo? Pues déjame decirte que sí, si es que nos esforzamos venciendo, destruyendo esas imágenes idolátricas que son los primeros que nos estorban. Y hay muchas otras cosas más que ya les he enseñado. Así que no piensen ustedes que nada más es de que porque lo creo y ya se creyó y ya se hizo. No, vamos a tener que obtenerlo. Así es. Y luego, lo único que aquí cambia en la palabra Lord o Señor, cambia la palabra, déjenme escribirlo con minúsculas, y para eso necesito hacerlo así. Señor. Y esta parte, Señor, que es con minúsculas, porque nunca jamás el Hijo será como el Padre. Jamás. Entonces, ya no entra la palabra lo, sino entra la palabra Señor, que en hebreo es Adonai. Adonai. Esta palabra Adonai no es para la palabra lo o Señor. Esta palabra es para Señor, amo, dueño, esposo, amante. Esa es la palabra. ¿Ven cómo va cambiando todo, aunque tiene la misma sustancia? Ahora, vamos a verlo más, todavía más. Entonces, esta palabra Señor, Adonai, vamos a escribirlo en alguna manera en minúsculas, en un hebreo con letras minúsculas. ¿Cómo son las minúsculas para poder hablar del Señor? Aquí se los estoy mostrando. Esta palabra, Señor, en minúsculas, se escribe de esta manera en hebreo. Es un hebreo con letras minúsculas. Son el mismo equivalente para las letras hebreas de Dios el Padre, su nombre cuadrangular. Aquí tenemos cuatro letras. Y estas cuatro letras, como ustedes pueden verlo, son distintas, son diferentes. Pero al fin y al cabo, estas mismas letras son exactamente el equivalente de las mismas letras hebreas para el nombre del Señor. Así que aquí no estamos despreciando nada, solamente estamos haciendo una escrituración que es muy interesante y muy importante. Esto tiene que ver con el nombre engendrado y el nombre no engendrado. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer una ilustración? Se los voy a hacer para culminar y concluir. Quiero que tengan en su mente, amados míos, por favor, tengan abierta su Biblia, en Hechos 2:36. Yo lo, gracias a Dios, lo he memorizado. Pero quiero que ustedes lo tengan ahí porque, es más, mientras escribo aquí algo en el pizarrón, léanlo dos, tres o cuatro veces, el tiempo y el tiempo que se tomen. Pero necesitan leerlo y entender lo que está escrito ahí. ¿Ok? Mis amados hermanos. ¿Muy bien? Ok. All right. Thank you, Jesus. Aleluya. Ahora, vamos a ver aquí. Voy a dibujar una estatura. Como en algunas ocasiones se los he presentado a ustedes.
Ya vieron ustedes, vean por favor aquí en el pizarrón. Observen en el pizarrón, mis preciosos hermanos. Véanlo aquí. Está tan, tan claro. Vean aquí la estatura del Padre. La estatura del Padre y la estatura del Hijo. De alguna manera, ¿cómo entender? Fíjense, el principio es exactamente maravilloso como cuando empecé diciendo estas cosas. Escúchenme. ¿Qué cosa dijo Jesús? Pero antes de que les pregunte eso, escúchenme. ¿Qué necesitamos ser? ¿Qué forma en un momento determinado, aunque estoy en contra de la palabra forma, pero tengo que usarla en este caso ahorita para hacerles entender lo que quiero? ¿Qué forma, qué tamaño tenía que tener el Señor Jesús para poder caber en el Padre? Para encajar o caber en el Padre. A lo mejor mi pregunta no está muy bien hecha. Si no la entienden, díganme, por favor. Algo, ¿no? Bueno, por un lado. Fragancia. Bueno, a ver. ¿Qué forma o qué tamaño? Muy bien, podemos pensar talco, forma, perdón, talco, fragancia, humo, ceniza, etc. Sí. Nada. Nada. En totalidad, nada. Y luego entonces, Jesús dijo unas palabras que ustedes necesitan siempre tener muy en mente. Jesús dijo, ahora vean el dibujo aquí, lo voy a borrar para hacerles la pregunta. Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. En otras palabras, yo soy pequeño. Yo soy Naamán. Yo soy pequeño. Soy el pequeño cordero. Piensen en eso. Si tan solo nuestro bendito Señor Jesucristo hubiera tomado esta estatura. Ahora vean. Y es intencional, porque tiene sentido. Si Él hubiera tomado esto, el Padre hubiera quedado aquí. Y cuando el Padre hubiera querido absorber, introducir dentro de Él al Hijo, eso nunca hubiera sucedido. Porque el Hijo estaba más grande. Por eso les dije, vean ahí en Filipenses, algunos textos y palabras sueltas las voy a decir. El cual, oiga bien, el cual, siendo la imagen y la semejanza de Dios, siendo la imagen y la semejanza de Dios, el Señor Jesucristo, nunca usurpó ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, anonadarse él, hacerse pequeñito, hacerse una partícula de polvo, no usurpó ser igual a Dios, sino que se anonadó, se hizo más pequeño, hasta convertirse en nada. Ahora vamos al efecto. Borré la otra, no importa. La pequeña, aquí está. Pequeña. Entonces, vamos a ver ahora esta y esta. ¿Cuál es el resultado? Por eso, si están viendo en estos 2:36, aquí se cumple. Este es el pequeño hombre. Entonces, ahora, veámoslo aquí. No importa que no me salgan mis dibujos iguales, ustedes no se preocupen. Ahora, este es el Padre
Y ahora la estatura pequeña del Hijo ha sido absolvida. La estatura del Padre ha absolvido la estatura pequeña del Hijo. Ahora ellos dos, voy a dibujar una rueda. Ahora ellos son uno. Ahora ellos comparten, voy a escribir aquí las letras. Ahora ellos comparten las mismas letras. Ahora es un nombre. Ahora es solo un nombre. Ahora es un solo nombre. El nombre engendrado se ha unido al nombre no engendrado. Dios ha hecho. Entonces dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho. Aquí está el cumplimiento de este versículo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Porque no era, pero ahora ya es. Ahora, déjenme darles el resultado, porque la inquietud de nuestra hermanita era, ¿cómo que vamos a ser llamados Cristo? Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver aquí otra parte. Ahora vamos a verlo en nosotros. Vamos a verlo en nosotros, en ti, en mí. Aquí voy a dibujar, y probablemente se alcanza todavía la imagen, nada más sería tantito lo menos. No, venga acá, nada más, tantito, no mucho, porque sí se alcanza tantito. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver aquí, necesito dibujarlo en grande. Y aquí estamos hablando de la estatura del Padre. Ya les dije que no se fijen tanto en lo asimétrico de mis dibujos. No se fijen en la simetría, solamente reciban el mensaje. Ahora ustedes, aunque no tengo muchas respuestas, más bien Samuel que me está respondiendo y la hermana Margarita, creo, necesito que ahora ustedes me respondan en algo que quiero que me que dé respuesta. Vamos a hacerlo con un solo color, no hay ningún problema. El color no afecta el factor de producción. ¿Cuál de ellos? Ahora, yo quiero que por favor ustedes me digan, por favor yo quiero que ustedes me digan ahora, ¿de qué nos habla esto? Voy a esperar que me respondan, ¿quiénes son estas dos estaturas? Nada más quiero que me respondan. Si no me responden, quiere decir que no estoy dejando claro el asunto. Por favor. A ver, nada más estoy esperando que me respondan mis hermanos, porque ahora esto es para ustedes. Si no me responden, puedo pensar dos cosas. Una, yo no me estoy dejando claro. Dos, no me están poniendo atención. Se levantaron muy temprano, una hora antes. Así que entonces, hermanos míos, yo quiero que ustedes me respondan. A ver. Vamos a ver, todavía no tengo respuesta. Bueno, dice la hermana Margarita, Padre y el Hijo. Perfecto, hermana Margarita. Samuel dice, la unidad del Padre y del Hijo. Perfecto. Perfecto. Un 10 para nuestro hermano Samuel y un 10 para nuestra hermana Margarita Guataya. Ahora, vamos a ver esto. Ya vieron que esto que estoy señalando aquí, ¿es exactamente esto? ¿Ya vieron? Esto es esto. Ahora, si la esposa
O dígame si tengo que darle textos bíblicos, con gusto lo hago. Con gusto lo hago. Si tengo que darle textos, lo hago con gusto. Pero ahora dígame, ¿no acaso hemos estudiado, no acaso hemos visto que la esposa ha sido sellada, marcada con el nombre engendrado del Hijo? Y si ahora estando ya nosotros espiritualmente hablando, estamos en el ámbito del Padre, ¿y para qué Dios nos lleva al ámbito del Padre? Para recibir el nombre no engendrado del Padre. Así que ahora cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos haciendo exactamente el mismo trabajo que Jesús el Hijo hizo. A Él fue dado el nombre engendrado. Y él tenía que esforzarse, trabajar espiritualmente, hasta esforzarse hasta lo sumo, para poder obtener el hecho de que Dios devorara, por así decirlo, el nombre engendrado, y al hacerlo, ahora la esposa, la amada, tendrá el nombre engendrado y el nombre no engendrado. Una vez que la esposa ha llegado a obtener el nombre engendrado, unido al nombre no engendrado, entonces, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Entonces, Dios también hará, como lo hizo con el Hijo, Dios traerá a la amada, a la esposa, y la colocará aquí exactamente, estará envuelta. Ahora, déjenme, ya que llegué a este punto, déjenme decirles, el Padre tiene la yud del nombre. Él es el Padre, así que aquí está la yud, aquí está la hey, aquí está la bab, aquí está la segunda hey. El Hijo, ahora vean por favor, es necesario que vean el dibujo. Si necesitan que arrime más la cámara, la acerco más. Ahora, el Hijo tiene también la yud del nombre. También tiene... El Hijo tiene también la primera hey, tiene también la ba, tiene también la segunda hey del nombre. Entonces, la esposa tiene también, refiriéndome aquí, tiene la yud del nombre, tiene la primera hey del nombre, tiene la ba del nombre, tiene la segunda hey del nombre. Hermanos míos, esto les deja saber por qué razón la palabra de Dios enseña acerca del Hijo en el libro de Hebreos capítulo 1. Primero recordemos en nuestra memoria cuando el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová fuerte, celoso. Así que la Biblia tajantemente, determinantemente, nos está dando instrucciones de que no debemos tener dioses ajenos. Y dice la palabra de Dios, no te inclinarás ni a aves que vuelen, animales que se arrastren, cuadrúpedos, no te inclinarás a ninguno de ellos, ni a esfinge de hombre, no te inclinarás a ellos. ¿Esto queda claro? ¿Queda entendido, mis hermanos, hermanos? Entonces, ¿cómo vemos entonces que el Señor Jehová Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 1, le dice a los ángeles y a toda su creación acerca del Hijo? Le dice, adórenlo, adórenlo. Entonces, ¿cómo se entiende? Primero él dice que ni a uno, ni a hombre, ni a animal, ni a bestia, ni a esfinge de hombre tenemos que adorar. Luego entonces, ¿cómo es que él dice adórenlo? Porque la misma naturaleza de sus padres.
porque tiene las cuatro letras del nombre engendrado. Y al tener las cuatro letras del nombre engendrado, todos, sin excepción de nadie, tenemos que arrodillarnos y adorar a aquel que trae las cuatro letras del nombre. La insolencia que la nación de Israel cometió, la insolencia tan grande, tan mayúscula, fue no haber recibido al Hijo de Dios como tal, puesto que Él mismo lo dijo: el que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, sino al que me crió. Y no rechazan otra cosa sino las cuatro letras de tetragrámaton que Él puso sobre mí. Así que adórenme. Y nunca lo hicieron los judíos, ni lo han hecho hasta ahorita. Entonces, ¿qué pasa? El Padre ordena a todos que adoren al Hijo. Y hay una parte en el libro de Isaías donde Él ordena que a la esposa del Cordero toda rodilla se le doble a ella, a la esposa. Dice: yo los constreñiré, los motivaré, los constreñiré a que vengan y la adoren o rindan sus rodillas delante de ella. Delante de la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué la esposa? No, porque tiene las dos naturalezas del nombre cuadrangular, el nombre no engendrado y el nombre engendrado. Ahora ella, al estar aquí, ella posee los nombres engendrados y no engendrados. Y cuando venga la edad perfecta, Dios la sentará a la diestra como un Dios o como Cristo. Ahora, déjenme guiarlos a un texto en el libro de Apocalipsis 19. Si lo leen y si lo ven, vamos a ver, mis hermanos. Ay, hermana Normita, te vamos a enviar una ofrenda especial para que ya cambies tu equipo. Gloria a Dios por ti, hija. Gloria a Dios por tu esfuerzo. Versículo 5. Apocalipsis 19:5. Pero quiero que lo lean con mucho detenimiento. Quiero que lo lean con mucho detenimiento. Ahora, léelo por favor, pues. Y salió una voz del trono que decía: lo haga nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora, fíjense bien, otra vez, esperen, fíjense, déjame verlo aquí. Y salió una voz de dentro del trono, no de un costado, no de un lado, porque ahora la esposa, déjenme hacer, bueno, miren, todo esto está en el trono, esto está en el trono, y de dentro del trono, vean, salió una voz, lo voy a parafrasear, y salió una voz que decía: alaben, glorifiquen a mi esposo, glorifiquen a mi esposo, que tiene las letras del nombre cuadrangular y engendrada, si no engendrada. Y alaben el nombre del Padre de mi esposo. Por todos, todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, alaben su nombre. ¿Y quién da esa voz? ¿Y de dónde sale esa voz? Esa voz sale del medio del trono. Hay un solo trono. Un solo trono. Hay tres sentados ahí: el Padre, el Hijo y la esposa. Y la esposa da el clamor y dice: alaben, ¿sí? ¿Cómo dice? Load a nuestro Dios todos sus siervos. Los que le tienen temor a ese nombre cuadrangular. Bueno, esto lo hice por ti, hija, hermanita Norma, porque era necesario. De acuerdo a tu pregunta, me gustó tu inquietud, me gustó tu asombro cuando dices: ¿cómo? ¿Nosotros llamados Cristo? Creo que si lo dejé claro, hija, lo entenderás y todos los demás llegarán a una completa comprensión.
¿Ok? Muy bien. A Dios sea toda la gloria. Bueno, bendito su nombre. Pues hermanos, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Así que no se preocupen. Hoy por la noche, hoy es más de verdad, hoy por la noche seguimos con la palabra de nuestro Dios. El estudio de ayer en la noche no es el que vamos a continuar hoy por la noche. Este estudio lo tendremos únicamente los martes, especialmente, digo especialmente para nuestros hermanos que están en la iglesia Eloe, allá en el sur de Guayaquil, Ecuador. No sé cómo se le diga, cómo el hermano lo maneja, pero bueno, esa es la situación. Así que el estudio de ayer por la noche sobre Apocalipsis, sobre el Señor de Daniel, únicamente lo estaré predicando, amados míos, solamente los martes a las 7 de la noche. Ah, pero recuerden que hoy ya cambiamos también nuestro horario, hoy, o sea, todos los días de la semana, que tengamos culto en la semana, estaremos iniciando a las 6 de la tarde, acuérdense. Así que hoy los espero a las 6 de la tarde. La hora que ustedes tengan allá en su lugar de radicación, donde radican, ya tendrán el horario adecuado, pero nosotros estaremos empezando a las 6 de la tarde el estudio. Así que mis amados, mis preciosos hermanos, los amo, los quiero, ya saben que mi corazón está con todos ustedes, y gracias a Dios porque eres bueno. Bendito su santo nombre. Bueno, no sé qué está pasando entonces con el internet. Yo aquí no tuve ahora ninguna falla. Los que ahora tuvieron falla son ustedes. Así que ahora les toca reprender su computadora, su celular o su laptop. Sacúdanlo en el nombre del Señor, que se desapen de ahí, que caigan los chalines, para que ya en la tarde estén todos listos. No sé si por la tarde continúe yo con este estudio. Si el Señor me da otra cosa, con gusto se los participo. Así que, amados míos, muchas gracias. Hoy por la tarde nos vemos a las 6 de la tarde, hora de México. Hora de México, 6 de la tarde. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me das de compartir estas enseñanzas tan maravillosas. Principios, conceptos, Señor, que nos llevan a un mayor enamoramiento hacia tu glorioso y precioso nombre. Gracias por la vida de mis preciosos y amados hermanos, hermanas, que por internet, Señor, nos siguen acostumbradamente en esta página. Doy gracias y loor a tu nombre, Padre Dios, por la vida de todos y cada uno de ellos. Ahora, Padre Dios, por favor, te ruego, bendice sus corazones. Aviva, vivifica la palabra que ha sido dada en ellos, que sea como llamas de fuego en su corazón y lenguas de vida, Señor, y ríos de agua viva fluyan en todo su ser por causa de este nombre y de esta palabra. Gracias, Dios. Y ahora, yo te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de ellos. Y que tú hagas misericordia de acuerdo a sus peticiones y necesidades que ellos presentan delante de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Amados míos, que el Señor los bendiga. Un abrazo lleno de amor y cariño para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, los veo a las 6 de la tarde, hora de México, en nuestra siguiente transmisión. Dios los guarde.